Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá su amigo el tío Willy con un modelo para trabajar. El SDF-1 en modalidad ya transformada. Me acaba de llegar de AliExpress. Acá les dejo una pequeña vista de cómo es la caja. Voy a acomodar la cámara. Y les voy mostrando cómo sería este mini unboxing, porque tuve que primero. Bueno, ahora les comento. Esto es lo que me viene. Detalles de la película. Esto cuando estaba la batalla final. No sé si se acuerdan, si han visto la película Do You Remember Love. Minmay cantando. Acá todavía está entero antes que le rompieran sus cañones. Ah, la versión Macross Movie Edition. Uno de 4000. La versión Hasegawa. Vamos a girar por acá. Esto es como debería quedar. Miren el detalle. Van a venir estos tres chiquitines. Ustedes saben qué naves son. Pero yo ya veo que acá voy a sufrir bastante. Acabamos de sufrir bastante. Acá todo esto de acá. Miren las mismas pegatinas que ahorita les voy a mostrar. Esta es la nave ya armada. Así se vería. Y aparentemente se pueden mover los cañones. ¿Ven? Pueden estar apuntando hacia arriba y luego pueden apuntar hacia adelante. Bacán, ¿no? Genial. Veamos, vamos a dejar esto por acá. Y bueno, acá está el manual. Esto es japonés, me parece, porque en el original yo decía que era chino, pero en verdad no era así. Es japonés. Hice un pequeño inventario para verificar que estuvieran todas las piezas. Siempre revise. Ya revisé que todo esté completo, porque no voy a hacer que una pieza no venga y ahí sí problemas. Y ahí a llorar al río. Acá está todo para armarlo. Esta parte ya quiero llegar, me emociona. Va a ser bien interesante hacerlo. Y como tengo las pinturas y lo que trabajé la otra vez, va a ser más sencillo. Acá está el manual. Acá tengo las pegatinas. Lo que no sé si guardarlo o utilizar otra idea que acabo de tener, que les voy a mostrar ahorita en un momento. Listo, bueno, hice una pequeña pausa porque quería mostrarles esto que he hecho, una idea que se me acaba de ocurrir hace poco. Con las pegatinas originales lo he mandado a sacar una copia exacta, pero en un papel tipo sticker. De manera que ya no tengo que estar pegándolo con agua ni nada. Probablemente no sea bueno, pero es una solución, una alternativa, ¿no? Para evitar accidentes de que de repente se me pega, o se puede salir, o se te rompe o algo así, ¿no? Con esto más garantía de que te dure más, me parece. Voy a intentarlo, pero ya veré cómo queda más adelante. Así que, por favor, acompáñenme y veamos cómo va quedando el robot en los siguientes videos. Así que, para adelante. Muy buenas noches. Empezamos con las primeras partes de la nave del SDF-1, la versión de la película. Para comenzar, les voy a explicar la sección 1 y la sección 2. Eso es lo que deberían tener cuando armen esa sección. Acá les muestro. Vamos a poner acá. Como un consejito. Acá hay una sección que parecen como unos dientes. Estos dientes los voy a agregar más adelante por un tema de que no se vayan a descolocar o se pongan en una mala posición, ¿no? Porque se conectan en un punto bien chiquito. Así que lo voy a poner después que haya armado la nave. ¿Por qué? Ahora van a ver. Les quiero mostrar acá en el SDF-1, ven, esta parte de aquí es lo que estoy armando acá. No sé si se puede ver así, en paralelo. ¿Qué sería esto? No estoy poniendo las cuchillas para que cuando los ponga luego estén mejor alineadas que lo que me quedó acá. Que por un pequeño accidente se quedaron un poquito chuecas. Ahora vamos a la siguiente página. Que es el punto 3 y el punto 4. Vamos a dejar acá esto. Les voy a poner las piezas como están. En este punto 3 te debería haber quedado así. Estas piecitas de acá. Izquierda y derecha. Ahora, más detalle a lo que es, lo he armado, inclusive ya lo pinté, ya lo puse de negro acá y está pegado. Está pegado literalmente todo. Acá tengan cuidado por la forma. Este detallito de acá es el de aquí. Ajá.
Este es un cuadrito bien chiquitito que hay que pegarlo. Acá te muestra el punto. Tengan mucho cuidado en cómo lo ponen. Mucha atención, pero debería quedar como esto. Para facilitarles un poquito la vida, vamos a acercar un poquito la cámara. Algo así. Ajá, listo. Y acá. Y la última parte que corresponde al punto 4, que es estas conexiones. Vamos acá. Estas dos conexiones. ¿Qué es esto? Que son estas de acá. Acá hay una que ya la tengo armada. Miren cómo queda. Así va a quedar. Y esta de acá, que no lo he terminado de armar, solo para que vean cómo lo estoy poniendo. En algunas piezas que veo que es complicado armar, les voy a tratar de mostrar cómo lo armo yo para que lo puedan hacer ustedes sin problemas. Simplemente colóquenlo acá, esta pequeña tuerca, o perno mejor dicho. Y acá nada más ya lo unen, ¿no? A presión. Sin pegamentos. Y ya está. Acá tenemos la pieza. Y esto se debería unir junto con esto. ¿Ven? Lo que yo sospecho que puede ser es que esto se va a tener que conectar así. Para que de manera por este perno de aquí abajito pueda esto girar el arma principal, ¿no? Puede estar en esta posición o en esta posición para el disparo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, lo voy a confirmar. Pero bueno, hasta aquí vamos. Ya llegamos a este punto. Viene la siguiente parte, que es armar la parte de la cabeza de la nave. Acá. Eso es bien complicado, así igual estaría armándolo. Pero ahí le voy a contar cómo voy y cómo va quedando. Así que quédense conmigo y en un momento más regreso. Listo, ahora vamos a continuar. En el video, en la parte anterior del video ya habíamos armado esta zona, esta parte de acá, perdón, de lo que sería el cañón principal. Y sus partes de acá corresponden a la sección 1, 2, 1 y 2. Esto de acá que corresponde a esta sección, a la sección 3, como se puede ver acá. Armar esto es bien simple, no hay mucha ciencia. Esto que es lo que va a permitir que gire el cañón, el arma principal, ¿no? Esto ya está acá. Que es este en la parte 4, que es lo que se ha armado aquí, como pueden ver. Ajá, acá. Y a continuación, empecé a armar lo que es la parte más difícil, que es lo que yo diría que van a sufrir bastante, así como yo, que corresponde a esta parte aquí. La parte de la cabina donde está el Capitán Global y toda la gente, ¿no? ¿Ven? Acá están todas estas piezas, es bien difícil, van a tener que tener bastante paciencia. Les voy a mostrar cómo me quedó. Ya le pinté un poquito. Voy a ponerlo para frente de la cámara para que se lo puedan, que puedan verlo. ¿Ya? Ajá, ya está armado, ¿ven? Hay una sección acá, que es esta, donde está la parte de la cabina, que corresponde a este punto de aquí, miren, el F1. Tengan mucho cuidado porque esta parte es como un pequeño vidrio transparente, no se les vaya a caer y se les pierda, ¿no? Y bueno, les sugiero que le pongan con un poco de pegamento, ¿no? Para que no se caiga. Tengan mucho cuidado. En la antena, traten de colocarlo como entra, tiene una única forma de conexión y pegar. Así que mucho cuidado acá y en lo que sería la parte de la cabina. Eso sí, nos tomó, a mí y a la jefa, nos tomó un par de horas poder armar todo eso, para armar solamente este pedacito. Hemos sufrido bastante. Así que bueno, vamos a la siguiente parte, que ya armé. La sección 8, la sección 9, es lo que corresponde a esta parte de acá. Vamos a dejar esto aquí y la cabeza de la nave por acá, para que puedan ver bien esto. Miren cómo lo he colocado esta sección, ¿no? Cómo lo he armado. No es difícil, inclusive ya le pegué. Falta pintar, ¿no? Pero así ya quedó. Esto sería la parte de los pechos. Creo que es así, ya, no. Esto va así. Ya, así. Así va. Sección 8, 9. Eso es lo que corresponde. No es complicado, pero sí
Observe bien cómo lo armé, ¿no? ¿Cómo es la posición de esto para que no se compliquen, ¿no? Porque a veces el gráfico no te ayuda mucho y tú no sabes y dudas, ¿no? Yo estuve revisando e investigando, ¿no? Falta que le ponga su pintura y todo. Pero bueno, así es como queda armado. Luego vamos a la sección 10. Esta sección 10, bueno, no tampoco es difícil, pero sí tuve que usar pegamentos. La sección 10, 11, 12, 13, 14 y 15 corresponden a esto. Como pueden ver, que es la parte donde sería el hombro con los cañones. Ya se puede ir, se mueven ya. Acá te muestro. Este es el cañoncito que se ve por aquí. A ver, permíteme un ratito, un poco con la cámara. Ya, esto. Esto con esta parte acá. Esto todavía inclusive se mueve, ¿no? Esto lo voy a dejar acá. Esto es fácil de armar. Toma su tiempito porque son varias piezas chiquitas. Pero no es nada complicado como armar la parte de la cabina, ¿no? Y acá está su otra parte. Aún no lo he puesto para ajustarlo. No sé si debo hacerlo. El pegamento. Solamente lo he puesto a manera de que sujete. Ya. Y acá está. Ya va armándose. Como ven, ya va quedando la nave. Vamos a la siguiente parte. Parte 16. Acá lo pueden ver. Parte 16 que corresponde a donde va a estar la cabina con la 17 y 18. Estas partes te llevan a armar esto que se ve acá. No es difícil, bien sencillo, trabajoso, pero sí sencillo. Ya falta pintarlo, como pueden ver. Observen este detallito que deben de tener. Acá ya lo pinté. Los cañoncitos, perdón, cañoncitos no, sino los propulsores. Acá van a haber otros cañones que no los he puesto todavía. Acá también va a haber cañones. Y esto supuestamente va a entrar acá. Así. Así como lo pueden ver. Que sería como que el pecho de la nave. El pecho del robot. Como detalle, vamos al punto 19. Esto de acá es el propulsor trasero. Que es esto de acá. ¿Ven? Les debería quedar así. Tuve que usar pegamento para ajustarlo. Esto debe entrar. Tengan cuidado con la orientación. A ver, vamos a ver cómo lo colocan acá para que ingresen. A ver, si lo ponen acá, parece como que no entra, ¿no? Pero si lo ponen así, ya encaja. Y ahí ya se ve bonito. Falta que le pongan su ajustador. O sea, el pegamento para que quede así. Vamos a ponerlo acá. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Y esa es la parte de la nave, como ven, ya va quedando. A ver, disculpen un momentito. Ya. Esto es lo que va acá al costado. Esto es para conectar la parte de los pechos a la nave. Y este punto de acá que corresponde al que es el 2021. Acá ya ven, ya está conectando, aún no lo he unido todavía, pero ya lo armé, lo que es el 20. Es fácil, pero sí más o menos debería quedar. Para que lo vayan viendo. Y así, y esto lo voy a poner acá. Así es como va quedando la nave, aún no está unida como pueden ver, pero ya va teniendo una forma. Bueno, voy a continuar armando los siguientes puntos. Y esperemos unos minutos más y continuamos. Gracias. Continuamos. Les muestro cómo va quedando la nave. Lo que continué armando ahora fue esta sección, la sección 23, lo que corresponde a las turbinas inferiores. Armé esto y esta sección hasta el punto 24, que corresponde, no sé, me parece que sería esto, lo que es la conexión con lo que serían las piernas de la nave o del robot. Y bueno, también estuve pintando, como pueden ver aquí. Ya tiene su pintura, protegiendo algunas partes que ya había pintado. Y al menos yo le llamo esto la pintura base, porque igual los detalles también lo tengo que pintar ahí con un pincel más fino. Vamos a dejar acá. Esto también está pintadito, falta que lo una. Esto de acá también ya está pintado, como pueden ver.
Y también ya está con los propulsores ya pintados y unidos acá. Acá esto está conectado y miren, es bien simple. Recomendaría que le pongan un pegamento porque esto se puede salir fácilmente, ¿no? Esta parte de acá. Y esto no, porque acá se encaja y no se mueve por nada del mundo. Así que tengan mucho cuidado cuando lo vayan a poner acá, porque se puede atorar y de ahí no lo pueden sacar. Y bueno, también les quiero mostrar, acá está lo que sería en la parte del pecho con los propulsores ya pintado. Lo he conectado con esta sección de aquí para ver cómo se va, cómo va quedando, ¿no? Miren cómo está, cómo lo he unido. Y ya está pintadito también. Y la última parte que he pintado es esto acá. Lo que eso sería la conexión con las turbinas inferiores o lo que serían las piernas, creo. Así que vamos a dejarlo aquí. Y acá tenemos esto. Así que luego continuamos, voy a seguir avanzando, armando esto y ahí les muestro cómo va quedando. Gracias. Bueno, muchachos, ya va quedando la nave, ya he armado varias partes, inclusive lo he estado pintando, lo que sería la parte inferior, como ven acá, ya está pintadito. Acá les muestro lo que es esto, miren, ya está muy más parecido a lo que sería la nave. Observen el detalle, vamos a ver que se ve bien en la cámara. Ya lo pinté. Inclusive en esta sección le puse la parte de en la misma caja te viene una sección como un pequeño vidrio, como que serían unas ventanas gigantes, ¿no? Ya lo he pegado también. No sé si se puede ver bien en la cámara, pero lo voy a poner así para que vean el reflejo. Esto de acá, esto de acá, esto es lo que encaja es aquí. No sé si vamos a poner acá así. Y esto tiene su cuadradito donde va a encajar, ¿no? Ven acá. Y esto va a entrar por acá, encaja aquí. No, vamos a dejarlo acá. Lo que armé corresponde a estas secciones, desde la 24 hasta la 27. Un poco pesado, pero sí se puede, no es difícil, no es nada comparado como la cabina, ¿no? Que sí es bien complicado por ser pequeño, ¿no? Así que como pueden ver, esto ya es fácil. Vamos a la siguiente. Ahora lo que corresponde a esta parte de aquí de la nave. Mira, ven, ya está armado y pintado inclusive, ya lo pinté. Faltan las pegatinas. Vamos a hacer que se enfoque bien. Así, para que lo puedan apreciar también como yo lo veo. Esta sección es fácil de armar. Es bien fácil de armar. Lo único pesado es colocarle las pequeñas ventanitas que van acá, estos chiquitines. Es pesado nada más, un poco pesado. Toma bastante tiempo, ¿no? Me tomo un par de días trabajando 1 hora o 2 horas al día. Bueno, y la pintura, ¿no? Que como ven ya está. Faltan las pegatinas, como vuelvo a repetir. Entonces, un detalle que quiero mostrarles es la parte de acá inferior. Vamos a tomar prestado esto. Para que observen, ya esto también está pintado. Ya le di, estaba sellado todo. La conexión de eso que quiero que vean cómo es. Miren, tiene una entrada especial, ¿no? No sé si se ve bien con la cámara. Lo voy a acercar un poquitito para que lo puedan apreciar. Para que ven la forma, es como una especie de, tiene como una línea y un círculo al medio. Ese es el huequito. Esta es la que debe encajar aquí. Esta es la que tiene que encajar acá, mejor dicho. Y acá ya estaría, ¿no? En teoría debería encajar así de simple y ya lo estamos armando. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a empezar a armar, unir piezas. Y una vez que esté unido, ya vuelvo a continuamos. Voy a también agregar las pegatinas que faltan. Hay algunas que ya le estuve poniendo. Que ya están, que las quiero mostrar por aquí. Hay que tener mucho cuidado. Esto ya está pegado, como pueden ver aquí. Miren. Ya está unido. Ya le puse sus pegatinas. Tengan cuidado. Primero pongan las pegatinas y de ahí unen las piezas. Acá también ya está abajo. Miren, acá. Y también está pintado con su detalle, ¿no? Como se puede ver acá. Listo. En la siguiente sección ya debería tenerlo con las pegatinas y ya unido todo el robot. Así que esperen un momento y ahorita continuamos. Bueno, muchachos, terminé de armar, misión cumplida. Así que vamos a ver cómo quedó. Como ven, ya está finalizado, pintado, con todos sus detallitos. Quiero que observen cada detalle. Está pero precioso. Nos tomó mucho trabajo a la jefa y a mí, pero lo logramos.
He dejado dos piezas más que quiero mostrarles. Estas dos, miren, mientras van viendo la nave. Mientras van viendo el detalle de... Ahí te mostramos la parte de atrás de la nave. Quiero mostrarles estas dos piezas, que son las piezas originales, que hacen que el brazo sea recto, ¿no? Pero yo lo he modificado para que utilice otro pedazo de pieza donde está como curvado, ¿no? Para que se vea el brazo más levantado. Pero ya depende de cada uno cómo lo quiera poner, ¿no? Un detalle que tiene esto es que puedes modificar los cañones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo voy a poner acá. Vamos a modificarlo así. Y miren cómo queda. Bonito, ¿no? Vamos a ponerlo de costado para que se pueda ver bien con la cámara. Voy a girar un poquitito. Un poquitito para que se vaya viendo ese detalle. Y de paso vean cómo quedó en la sección trasera, ¿no? Vamos a ver, felizmente está todo bien. Miren cómo ha quedado. Voy a ponerlo más derechito para que se pueda ver bien. Y los cañones acomodarlos. Miren las pegatinas. El detalle. Acá está la nave. Un poquito más de cerca va a ser para que puedan verlo mejor. El detalle de la pintura. Los juguetes. Ya todo armado en la parte trasera de del SDF-1. Vamos a ponerlo como está. Vamos a dejarlo así. Y como ven, es un poco complicado, pero sí se puede. Lo más complicado es armar la parte de la cabina donde va el capitán, en la cabeza del robot. Y bueno, como siempre, sufriendo con las pegatinas y dándole ciertos toques en la pintura, ¿no? Pero al final sí se puede. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Cualquier comentario o sugerencia me lo dejan. Y por favor, si les ha gustado, déjenme un like. Un fuerte abrazo y hasta la siguiente nave. Un saludo del tío Weiderick.